Tanto tiempo, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este noticiario. Jornada de día lunes, semanita muy corta. Acá estaremos con este noticiario en vivo hasta el día miércoles, puesto que el día jueves obviamente estará el desfile, más que nada desfile escolar que se va a desarrollar este año. Todavía no va a ser un desfile con toda la comunidad como era tradicionalmente antes de la pandemia. Así que estaremos atentos a eso. Jornada de día lunes, 12 de septiembre. Afortunadamente en nuestra comuna de Win no hubo hechos que lamentar, a diferencia de Santiago y otras capitales regionales respecto a lo que fue el 11 de septiembre, en la cual principalmente el lumpen, la delincuencia, aprovecha las supuestas manifestaciones a casi ya 49 años del golpe militar o de la instauración de la dictadura militar o como quiera cada uno llamarle, ¿no? Afortunadamente en Win no hubo hechos que lamentar, afortunadamente, respecto de la jornada de este domingo 11 de septiembre. Saludamos a usted que se conecta, saludamos a María Angélica Maldonado, que ya está viéndonos, por supuesto, muchas gracias. Recuerde que si tiene preguntas, dudas, las puede realizar a través de nuestro Facebook de la ilustre Municipalidad de Win. Lamentablemente no podemos ir leyendo los mensajes de Win Somos Todos, así que trate de hacernos en la transmisión del Facebook de Win, perdón, de ilustre Municipalidad de Win. ¿Dónde comprar los insumos para preparar las empanadas más convenientes y ahorrar dinero? Porque obviamente usted sabe que el costo de la vida ha aumentado casi un 20%. La jornada de este lunes, Mirko Gere, nuestro reportero, salió a la calle a preguntar dónde comprar las empanadas al precio más bajo y a la vez también los insumos, las masas listas, las aceitunas, la cebollita, entre otros, para este el producto más topísimo, ¿no?, de esta fiesta. Oye, que se ven ricas esas, ¿eh?, tostaditas ahí y de masita bien bastante delgada. Bueno, hay distintos gustos respecto de la empanada. Estaremos ahí en esta jornada contándole detallitos, por supuesto, respecto de dónde comprar insumos a bajo precio y también llegar y hacerlas, ¿no?, para que en la casa uno se ahorra bastante y además que las puede tener listas en el momento. Saludos a Nilda Garrido, María Ibarra y Romina Novoa Castro. Un saludo grande para ti. La jornada de este sábado, el Canil Municipal estuvo celebrando un nuevo aniversario con la cifra récord de 18 perritos que han sido adoptados desde el Canil Municipal gracias a la gran labor que desarrolla una agrupación que se llama Los Amigos del Canil, que cada sábado, por supuesto, van, los sacan a pasear, lo hacen también protagonista de las redes sociales a estos perritos y perritas de nuestro canil municipal. Gran cantidad de perritos han sido adoptados en las últimas semanas debido a un trabajo de verdad de joyería que desarrollan los amigos del canil municipal. Este es un canil municipal financiado en la parte general, ¿no?, respecto a lo que es la veterinaria, que vemos ahí a Cheryl, la alimentación y el espacio físico, es parte de la gestión municipal. Y los voluntarios de los amigos del canil van los días sábados, también se consiguen productos especiales, alimentos especiales, ropitas, frazadas, entre otras, para estos hermosos hermanos menores que tenemos, por supuesto, ahí en el sector del Bajos de Mate de nuestra comuna de Win. ¿Por qué no decimos dónde está ubicado? Porque obviamente hay gente que por distintos temas a veces ve perdido en la calle o no estaba, por el tema económico, entre otros, dejar los perritos, ¿cierto? Y al saberse dónde están ubicados, sería complicado que gente fuera a dejarlos a ese lugar. Respecto del reporte de Buin Seguro, accidentes vehiculares marcaron la pauta de este fin de semana en nuestra comuna de Buin. Buin Seguro, equipo municipal de seguridad ciudadana, no son carabineros, no son PDI,
por lo cual obviamente sirven para instancias más que nada colaborativas respecto de la seguridad ciudadana y también la prevención de accidentes o también la reacción frente a accidentes y otros. ¿Qué ocurrió en los últimos momentos? Bueno, durante la noche de este fin de semana se concurre a la ruta 5 Sur, kilómetro 34700, esto es entre Linderos y Buin Centro, por colisión de alta energía de vehículo marca Suzuki modelo Swift, conducido por Alex, quien manifiesta haber reventado un neumático siendo impactado por su parte posterior por un vehículo marca BMW, modelo 320i, conducido por Karen, no encontrándose lesionados, solo daños materiales. Al lugar concurre Carabineros a cargo del sargento primero Vázquez, quien adopta procedimiento de rigor. Más tarde, otro hecho ocurrido deja tres lesionados, personal de bomberos en el lugar, estabilizando a los lesionados. Estos suscritos son informados de una camioneta color gris, marca Volkswagen, la cual habría provocado el accidente de tránsito, dándose a la fuga del lugar sin prestar auxilio a las víctimas. El personal de Buin Seguro realiza patrullajes dirección a Paine, llegando al callejón Las Delicias, ya que personas del sector manifiestan que en dicho lugar habría ingresado un vehículo arrastrado y lo habrían tapado sin lograr el ingreso a la dependencia. Claro, un accidente vehicular ahí en el sector de esta ruta, en la cual la camioneta que impacta al automóvil se da a la fuga del lugar con sus ocupantes, su conductor entre ellos, y habría sido escondido este vehículo en una propiedad en el callejón Las Delicias de Biluco, no teniendo muy seguro el ingreso a ese lugar, pero sí realizando la denuncia respecto de que hasta ese lugar se llevó el vehículo involucrado en este accidente. Buin Seguro 1426. Otro hecho se dio en las últimas horas también respecto de que dentro de los patrullajes que realiza Buin Seguro por diversos puntos de la comuna, se aprecia vehículo chocado y abandonado en calle Bernardo Higgins 035. Al lugar concurre Carabineros, quienes toman el procedimiento para retirar el vehículo de circulación. El vehículo es marca Kia, modelo Abella o Abella, color rojo, el cual es trasladado a custodia nacional y al parecer, obviamente, ahí en la calle O'Higgins, el conductor de este vehículo no estaba. Por lo tanto, obviamente, se sospecha que cuando las personas hacen abandono de la escena, podría estar involucrado también en el consumo de alcohol, en el hecho de la conducción. Las comunidades evangélicas reunidas en nuestra comuna de Buin y agrupadas, la jornada de este día sábado, se reunieron en el templo evangélico ubicado en el Bajos de Mate, Villa Nuevo Buin, en esta acción de gracias para pedir por nuestro país, por nuestra comuna y también por nuestra gente. La actividad estuvo liderada por los obispos y también por los pastores que forman parte de esta comunidad en la comuna de Buin, y también contó con la asistencia del alcalde de la comuna, Miguel Araya. Una acción que no se desarrollaba hace algunos meses por el hecho de la pandemia, pero que ya obviamente vuelve a la normalidad en cuanto a la que se reúnen los pastores de la comuna de Buin en torno a esta acción de gracias por dar gracias a la patria, al país y a Buin por los distintos hechos y también orar por nuestra ciudadanía. Esta semanita las mujeres emprendedoras de nuestra comuna estarán en el líder de la calle O'Higgins o líder Los Ciruelos. Tremenda oportunidad que esta empresa le da a las mujeres de la comuna de Buin para que distintas mujeres emprendedoras puedan vender, presentar sus productos para ponerlos a la venta. Tremenda alianza entre esta feria del programa Mujer Jefas de Hogar y también, por supuesto, el hiperlíder de Los Ciruelos, calle O'Higgins, que permitirá que durante estos días, previo a las fiestas, la feria pueda funcionar en ese lugar y así también una alternativa para que las emprendedoras puedan vender sus productos. Saludo a Claudio Danilo González Madrid, que nos está viendo también en esta jornada. Emily Reyes, gracias también por estar en sintonía. ¿La carne molida o la carne picada? ¿La cebolla vieja o la cebolla nueva? ¿La masa gruesa o delgada? ¿Aceituna, huevo, pasas? Bueno, hay gustos distintos. ¿De qué estamos hablando? De uno de los principales productos de las fiestas patrias y de todo el año también en nuestro país, la empanada. Mirko quería esta jornada salió a preguntar, ¿dónde es más conveniente? ¿Comprarlas hechas al por mayor o comprar los distintos insumos y prepararlas en la casa? Es lo que resuelve la siguiente nota.
Lo que están viendo a mis espaldas es, sin lugar a dudas, la reina del 18. Estamos hablando de la empanada, uno de los productos que más consumen los chilenos durante esta fecha. Es por esto que hoy hemos querido salir a preguntar sobre el valor de las empanadas y cuánto puede llegar a costar el hacer este producto en nuestra casa. Entrevistamos a algunos vecinos de la comuna de Buin que nos cuentan también cuántas empanadas prefieren comerse para estas fechas. ¿Son más del empanado o más de otro tipo de producto? Aquí sus respuestas. Mira, tenemos la masa de empanada grande, esa está a 2.600 la docena, 2.500 por mayor, que sería sobre tres docenas. Esa ya sería como para la empanada de pino, la de horno tradicional. Y la pequeña, que sería como para una de queso frita, esa está a 2.000 la docena. Bueno, tenemos la masa de empanadas, que hay de 20 unidades, son de 18 centímetros, de 21 y 14 centímetros. Los precios están en 5.350, 4.008 y 4.350. Vienen 20 empanadas, 20 masas. Ya anda bastante gente ya. ¿Hay gente que te haya dicho que ya está preparándose para el 18? Sí, y estas masas, mientras las tengas congeladas, no se dañan. Entonces, no hay problema de comprar desde ahorita. Hay arrollados, empanadas, para completos, vienesa, papas prefritas. Oiga, usted se pone siempre por acá, ¿no? Siempre, sí, siempre. Hoy día estamos armando la empanada al mejor precio. ¿Cuánto está la aceituna? La aceituna está a 1.000 pesos la bolsa. ¿Cómo le digo con la venta? Mire, recién estoy empezando, pero bien, sí, me conocen la gente y ya empiezan a ver que estoy acá, ya vienen a comprar ligerito. ¿Qué fecha más o menos la gente ya empieza a comprar las cosas para el día? Ahora, en esta semana. ¿Sí? ¿La aceituna también subieron o no? Todo subió, todo. ¿Cuánto la tenía, por ejemplo, antes la aceituna? Antes estaba igual, yo siempre he vendido a 1.000 pesos la bolsa. Mirando más o menos, no me gusta pedir muy caro, cosa de ganarme un poco y no cargarme al bolsillo de los caseros, porque yo igual soy consciente. Claro, entonces siempre vendí a 1.000 pesos la bolsa, siempre. A 500 también ahora, no traigo de 500 porque no me conviene. De a 1.000 nomás, todo de a 1.000. Ah, mi caserita, estoy aquí al frente de Santa Ana, donde mismo me gano a vender en las humitas, cuando les traigo las humitas, en el tiempo de las humitas. Así que estoy por acá con una aceituna fresquita, rica, de... carnuditas, no son cascudas. En esta tostaduría venden las pasas, que son habituales para las empanadas que comemos los chilenos. Tiene un valor de 4.000 pesos. No quisimos preguntar porque, por supuesto, hay una fila tremenda. Están con mucho trabajo, pero ese es el valor. En este momento la unidad está 3 por 1.000. La cebolla grande, sí. Sí. ¿Esto va a subir de aquí al 18? Hoy día vamos a ver los precios, porque hoy día vamos de compras de nuevo. Así que ahí vamos a ver si subió más la cebolla o no. Pero yo creo que, no sé, pues... Como por kilo de carne, yo creo que deben ser unas 5 cebollas, yo creo, porque la idea es que lleve más carne que cebolla. Sí, el merquén, el, ¿cuánto se llama? La aceituna, todo, dejar listo. ¿Le gusta hacerla? ¿Cree que es mejor? ¿Sale más económico? ¿Le gusta más? Sí, sale más económico preparar uno la empanada. ¿Cotizó antes de comprar? En eso andamos. En eso andamos. Ya, perfecto. ¿Qué empanada como usted? ¿Carne picada, carne molida? ¿Cuál le gusta? Carne picada. Todo el tiempo. Ah, oiga, ¿cuántas empanadas puede comerse usted para el 18? Me da lo mismo lo que coma. Me da lo mismo, sí. ¿Pero come poquitito? Limitado. Ahora como limitadito. ¿Sí? Pero antes, lo máximo que yo comerse. Yo antes comía como cerdo. comía. Nomás para ahora, con suerte, me compré su carne, un anticucho, un terremoto y nada más. Porque la mía está muy cara. Dos nomás, señor. ¿Dos nomás? ¿Por qué? Porque me repite la cebolla. ¿No es muy bueno para la empanada? No, soy muy bueno para el anticucho, pero ahora está muy caro, sí. ¿Sí? Sí, creo que ahora estará como 8 lucas cada anticucho, y muy chiquitito nada más. ¿Por eso está comiendo menos, para ahorrar? Hay que ahorrar también, si no vamos a gastar mucha plata. ¿Una? ¿Por qué? Sé que hemos entrevistado mucha gente y ninguna está buena para la empanada. ¿Por qué? Porque engordan mucho, pues, y hacen mal. Sobre todo para el colesterol. Cuando era joven, tal vez 3, algo así, pero más que eso no. Ahora no, porque no soy tan bueno para la empanada. ¿Qué es lo que más le gusta? La carne, los anticuchos, ese tipo de cosas. ¿La empanada la hacen usted en su casa o las compra? La hacemos en la casa. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque son más ricas, caseras, hechas por la mamá o por la suegra.
así que más rico que será. Perfecto. Oiga, cuénteme, ¿la empanada cuánto la tienen? A 1.900. Tenemos de pino, napolitana y pollo queso. Y también chaparritas, a 1.500. Perfecto. ¿Cómo ha andado la venta de empanada de pino? Bien, todavía sí, bien. O sea, gracias a Dios siempre lo va bien. Sí, vendimos todas las empanaditas siempre. Oye, ¿en qué fecha le empieza a ir mejor? ¿Tienen que traer más, por ejemplo, los días del 18 más cercano? Sí, en esta fecha más, sobre todo en esta fecha más, sale más. Porque me hacen más pedidos también algunas personas. O sea, a veces vendo 150 de pino y fuera la napolitana y la pollo queso. Bueno, vecinos, ya hicimos las consultas, por supuesto, para usted. Tanto empanadas listas para comer, como también, por supuesto, cuánto sale el poder hacer las empanadas para este 18. Es importante cotizar, ver bien los precios para evitar pagar de más y, por supuesto, poder disfrutar lo más posible lo mejor de nuestra chilenidad. Así es, distintas opciones y alternativas. Comprar la empanada hecha, por supuesto, o también prepararla en casa, pero también comprando los insumos casi prelistos o la masa lista, que también le da alto trabajo. Entonces, al armarla en la casa, tener un buen horno, ¿cierto? También se da la posibilidad de que se puedan servir calentitas, que es la gracia. Comerlas casi recién del horno, pero no al tiro, porque obviamente salen muy calientes algunas. Y lo otro, obviamente que la clave es el manejo de la cebolla. Hay distintos secretos respecto de que la cebolla no repita, que es la parte clave, o que también no sea 50% cebolla y recién los otros ingredientes. Así que hay varios secretos ahí que ustedes también nos pueden hacer llegar en esta oportunidad. Saludamos también a Emily Reyes, que nos acaba de hacer llegar un mensaje que tiene que ver con respecto del uso del hilo curado. Efectivamente, hay que ser muy cuidadosos, amigas y amigos, respecto del uso de este elemento. Así que estaremos ya muy atentos a ello. Nuestros hermanos menores, perritos, perritas, ¿cierto? Y también gatitos y gatitas, siempre merecen un lugar importante en nuestra vida. Y el canil municipal, desde que asumió la gestión del alcalde Miguel Araya, ha sufrido una tremenda transformación, brindando un espacio de acogida lo más adecuado posible. No siempre, obviamente, como uno quisiera, que es al interior de una casa, con calefacción o con temperatura agradable, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí lo más que se pueda. Pero hay un grupo que se llama Amigos del Canil que están muy felices, puesto que la jornada de este lunes celebraron el aniversario del canil municipal con la gran noticia de que gran cantidad de perritos han sido adoptados en las últimas semanas. En este mural se encuentran todos los perritos que a la fecha se han ido en adopción. 18 en total han sido los afortunados que han podido salir del canil municipal a una familia definitiva que les entregase el amor que tanto anhelaban. En este mes de septiembre, donde están celebrando su quinto aniversario, siguen en la búsqueda de familia para los 24 perritos que aún se encuentran con muchas ganas de llegar a un hogar. La verdad es que sí, nos tiene a todos emocionados, ha sido un trabajo entre los voluntarios, equipo y mini empresas también, mini pymes que nos han ayudado harto. Tengo collarcitos, tengo unos cuadernitos de vacuna, nos van a traer una tortita por el mes del aniversario del canil. Que este mes de septiembre se cumplen 5 años desde la inauguración del canil. Y claro, este año ha sido maravilloso, súper emocionante porque 18 de los chiquillos que se han ido, cuando a comparaciones anteriores eran 1 o 2 los que salían del canil. Aún el canil tiene muchos desafíos por cumplir. Uno de los principales será un parque donde los perritos y también las familias que vayan a visitar podrán tener un espacio exclusivo donde disfrutar. Hace bastante tiempo estamos esperando este parque y bueno, ahora el alcalde ya este sábado que vino se nos comprometió que para octubre ya estaba el parque como regalo del aniversario del canil. Todos los vecinos siempre son bienvenidos los días sábados, que ya terminamos un poco la jornada de las mantitas, porque como se tuvo ya viene otro clima, entonces ahora estamos con la piscina, la agüita, y eso también nos interesa. En el parque también viene una piletita para los chicos, o sea, de verdad que sí es maravilloso y nos tiene bastante emocionados. A excepción de este sábado 17 de septiembre, todo el resto de los sábados del año, el canil está ansioso esperando a las familias que puedan simplemente ir a visitar y hacer compañía a estos fieles regalones, que con este clima los paseos y baños en piscina se transforman en el favorito. El canil está abierto todos los sábados de 10 de la mañana hasta las 14 horas, donde además de recibir cooperaciones, reciben a los fuinenses con los brazos abiertos para ser parte de esta gran y hermosa familia canina. Y de esa forma, seguir sumando más fotitos al mural de perritos adoptados.
Gran cantidad de perritos adoptados en este último tiempo. Qué buena noticia y, por supuesto, sobre todo, felicitar el trabajo que desarrolla esta agrupación de los Amigos del Canil, que dedican gran cantidad de horas el día sábado a sacarlo a pasear y también a las labores de difusión para la adopción, que no es llegar y ir un primer día, sino que se hace todo un proceso de adaptación. Primero se le va a visitar, se le conoce al perrito, se le saca a pasear, cosa que el perrito se sienta cercano a las personas que están interesadas en adoptarlo. Y posterior, tras una evaluación, ahí recién se entregan estos perritos en donados, por supuesto, adoptados, perdón, a quienes obviamente cumplen con las condiciones. Septiembre, el mes de la patria, está marcado por varios hitos, entre ellos, por supuesto, el día 18, que es el día de la celebración de nuestra independencia, el día 19, el día de las glorias del ejército, y también las distintas ceremonias, ya sea católicas o de otras religiones. En la comuna de Win, tradicional, es la realización de esta acción de gracias, en la cual se reúnen los pastores evangélicos para orar por Chile y por nuestra comuna de Win. En esta oportunidad, la actividad se desarrolló este sábado a eso de las 7 de la tarde. Durante este fin de semana se desarrolló en la comuna el Te Deum, una instancia en la que el mundo evangélico se reúne para poder pedir por el país, las autoridades y los buenos deseos, que el mundo prospere y avance en paz. En la instancia, diversas autoridades asistieron a las actividades realizadas en la comuna. El presidente del Consejo de Pastores de Buin, Luis Araya, nos cuenta más sobre este proceso. El Te Deum lo realizamos este día sábado con el fin. ¿Qué es lo que es el Te Deum? El Te Deum es el Día de Acción de Gracia, del cual nosotros como pueblo evangélico los da la bendición de poder invitar a nuestras autoridades de la comuna, a nuestros vecinos, para que podamos nosotros tener un tiempo de oración, de poder orar por ellos, de poder pedir a Dios por la paz, por la tranquilidad del cual hoy vivimos en nuestra comuna y en nuestro país. Y el Te Deum es el Día de Acción de Gracia, donde nos reunimos todas las iglesias de Buin, toda la iglesia de Buin, con ese sentir y con esa mirada de poder transmitir el amor y la paz del Señor en la vida de las personas. Ese es el fin del Te Deum, de poder que nuestras autoridades como alcalde, como concejales, carabineros y distintas ramas también de acá de la comuna de Buin, es el fin de poder, una vez más lo puedo reiterar, es poder que ellos se sientan bien y bendecidos, donde nosotros como pueblo evangélico nos reunimos toda la iglesia a orar e interpretar lo que Dios quiere a través de ellos, por la paz sobre todo, por lo que hoy estamos viviendo, que es algo muy fuerte, orar por los hijos, orar por la familia, orar por la salud, y ese es el fin del Te Deum. Bastante gente, gracias a Dios, bastante gente, como esto es interdenominacional, donde participan todas las iglesias de la comuna, y viene mucha gente, gracias a Dios, y pastores de distintas iglesias. Hoy nos abocamos a la fe en el Señor, de que tenemos esperanza a través de Dios, a través del Señor tenemos esperanza, y no olvidar de cuidarse en estos días de fiesta, donde a la verdad estos tiempos son tiempos muy fuertes, tiempos de mucha desgracia que están ocurriendo en muchas partes. Solamente pedir a Dios por la familia, por el hogar de la familia de Buin, para que Dios también proteja en estos días de fiesta. Y un gran abrazo para todos. Esperar que el país sea próspero, que el ser humano pueda adquirir una comunión con Dios y que las autoridades puedan seguir guiando por un buen puerto los destinos de la gente son algunas de las peticiones de este Te Deum, además de fortalecer la fe y lo espiritual en un mundo que cada día se aferra más a lo material. Importante ceremonia entonces desarrollada la jornada de este día sábado en el Templo Evangélico ubicado en la calle Bajos de Mate, sector Nuevo Buin de nuestra comuna. Semana cortita la que le señalábamos, ¿cierto? Que el viernes ya es feriado, viernes 16 es feriado, sábado 17, domingo 18, día de nuestra independencia, y el lunes 19 también feriado por el día de nuestro ejército. Bueno, durante estos días también los supermercados estarán con horarios especiales. Contar también que la jornada del día lunes y martes no habrá retiro de residuos domiciliarios por ser feriados irrenunciables. Domingo 18 y lunes 19 no hay retiros de residuos domiciliarios. Aprovechando el tema del comercio y también la idea de poder tener ingresos económicos, esta semanita están instaladas en el estacionamiento del supermercado Hiperlíder de Los Ciruelos o Cayo Higgins de nuestra comuna de Buin, mujeres emprendedoras de la oficina
de la mujer, pero en este caso de la mujer, obviamente que está ubicado en el centro histórico, y que por supuesto tendrán la oportunidad de vender sus productos a quienes acudan al supermercado Líder. ...19 emprendedoras hoy día, desde hoy 12 de septiembre... ...están aquí en el estacionamiento del Hiper Líder... ...ubicado en Los Ciruelos, entregando diferentes productos... ...ellas mismas quisieron presentarles a ustedes... ...los productos que van a estar ofreciendo durante esta semana. Mi nombre es María Angélica Roja, soy de Alto Jagüel... ...pertenezco al grupo Jefas de Hogar... ...y mi emprendimiento es las mermeladas... las costuras y ahora me estoy dedicando un poco a las plantas también. Hola, soy Verónica Gutiérrez, tengo un emprendimiento que se llama Dulce Verito. Yo hago todos mis productos, todos, alfajores, cuchiflí, cocadas, chilenitos, pan de Pascua que ahora ya viene como la temporada y quequitos marmoleados. Hola, mi nombre es Ana María, pertenezco al grupo de Mujeres Jefas de Hogar. Y mi cosita, mi emprendimiento, se trata de plantitas y macetero rústico. Hola, mi nombre es Karina Vestal, yo soy de Alfileres y Puntadas y tengo un emprendimiento de manteles de tela repelente al agua, las manchas individuales, delantales de cocina, sal de mar condimentada. Soy de acá de Buin, cualquier cosa me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, Alfileres y Puntadas Buenuy. Hola, mi nombre es Natalie Díaz y gracias al programa de Jefas de Hogar estamos aquí en la Feria del Líder. Y mi emprendimiento es Bazar y Totita, así me pueden encontrar en Facebook. Vendo joyas de plata y productos naturas. También estamos trayendo macetero y plantas ornamentales. Hola, mi nombre es Abigail Núñez, mi emprendimiento es Arte Queen. Y le ofrezco inciensos, porta incienso. Los dejo invitados para esta semana de hoy hasta el viernes, de 10 a 20 horas. Una oportunidad espectacular para todas aquellas emprendedoras que son, ojo, pertenecientes al programa Mujer Jefas de Hogar, tienen la exclusividad de poder participar de esta feria. Durante toda esta semana también, la encargada nos comentó todos los detalles, por supuesto, esta gran alianza con Walmart Chile. Obvio, feliz de ayudar a las mujeres emprendedoras y aprovechando el flujo de clientes que tenemos en esta fecha. Sí, por ejemplo, la semana anterior tuvimos alrededor de 18.000, 20.000 clientes, así que ahora esperamos doblar 40.000 o 30.000 clientes aproximadamente para que asistan a comprar y obviamente de pasadita poder pasar a comprar acá a las mujeres emprendedoras. Solamente pueden participar usuarias del programa Jefas de Hogar, por ende las que no participan en el programa se tienen que inscribir en enero y febrero de cada año, porque uno de los componentes que entrega el programa es acceso a ferias dentro de supermercado o en la plaza a través de Fomento Productivo. Actualmente ya tenemos 19, que ya creció bastante la oportunidad que ellas quieren por el lugar. Es una fecha estratégica donde el supermercado sí o sí va a recibir público para las compras previas al 18 de septiembre. Entonces ustedes ya saben, no se lo pueden perder toda esta preciosa feria desde hoy día, lunes 12 de septiembre hasta el viernes 16, en horario de 10 de la mañana hasta 8 de la tarde. No se lo pueden perder, 19 emprendedoras que van a estar aquí recibiéndolo a ustedes con los mejores productos. Así es, excelente noticia y por supuesto para las emprendedoras. Todas las mujeres que sean tener ferias y estar ubicadas en la plaza, lamentablemente no da para todas. Saludos también a la gente que hace ferias en otros lugares, en sus villas, en sus poblaciones, en sus barrios, también en la Plaza de Maipo, en la José Miguel Carrera y en diversos otros puntos de la comuna, que la verdad que hay muchas, muchas ferias de emprendimiento y sobre todo van a haber muchas más con el tema de la crisis económica y la crisis laboral también que se viene en nuestro país, en el cual las personas tenemos las necesidades económicas, ¿cierto?, de poder mantener nuestros costos de vida o también financiar los distintos insumos que van siendo parte del día a día. Así que con el avance del tiempo también ahí hay que ir priorizando respecto de mostrar qué es lo que hay en nuestra comuna. Y como también este equipo los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes puede cubrir noticias durante la mañana, también estaremos atentos a recibir cualquier situación a través de nuestras redes sociales. La jornada de este sábado se llevó a cabo una hermosa, hermosa fiesta que la verdad que contó con una tremenda aceptación en redes sociales. Se trata de la agrupación Pasiones Peruanas, que desarrolló un carnaval que, por un lado, claro, nosotros como municipalidad lo cubrimos, pero no era una actividad propia de la municipalidad.
Porque claro, mucha gente nos planteaba por qué no se había difundido previamente. Bueno, sí, efectivamente es una falencia, pero también, claro, no es una actividad propia de la municipalidad. Por lo tanto, la municipalidad difícilmente puede promover actividades que no sean municipales, puesto que se debe, obviamente, la responsabilidad también, por un lado, de que se hagan las actividades. En el fondo, el apadrinamiento. Y por eso quedamos con eso en la nota, porque en el fondo fue un hecho que se preparó por parte de la agrupación Pasiones Peruanas de nuestra comuna de Buin, y que la verdad que tuvo mucha buena recepción en las redes sociales. Estaba revisando yo, por supuesto, cuántos reproducciones y me gusta tiene en las redes sociales esta actividad, y la verdad más de 1000, casi ya llegando a los 1100, una cifra bastante elevada. Así que buen trabajo ahí a quienes organizaron este Carnaval de las Flores en la calle, en las calles de nuestra comuna, en el centro, este sábado. Con esto nos despedimos, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Un hermoso día acompañó este sábado el recorrido que se realizó por las calles céntricas de Buin, denominado el primer Carnaval de las Flores. Un grupo de personas caracterizadas con sus vestimentas típicas de la Diablada, entre otras, música, percusión y una gran cantidad de vecinos que siguió la ruta que inició en la Plaza de Armas de la comuna, donde grandes y chicos pudieron disfrutar de este espectáculo. Bueno, hoy día es un carnaval, en realidad es el primer Carnaval de las Flores de Buin que se viene gestando del año 2019. Bueno, igual la pandemia no pudimos hacerlo hasta ahora, en este momento. O sea, esperamos que esto sea nuevo para la comuna. Pero de antes, yo de pequeña me acuerdo que cuando hacían bailes aquí en la plaza o había los carros alegóricos, pero como lo de hoy día no. Esto es un carnaval, como la cultura de los carnavales es en Santiago. Nosotros queríamos también descentralizar y traer esto acá para que la gente conozca cómo es un pasacalle con grupos y sus trajes bailando su danza, y son muchas danzas en particular. Hoy tenemos 4 grupos, dirán es poquito, pero para nosotros es un gran logro igual. 2 años del 2019, sí, un gran esfuerzo físico, económico, mental, de todo sentido. Que se repita esta ocasión, que la gente se acerque a nosotros como agrupación. En octubre tenemos una convocatoria y a partir de 14 años pueden participar. Que salga la gente a vernos y a aplaudir y a participar, y que sea bonito porque es festivo, familiar, libre de alcohol, autogestionado. Algunos de sus participantes lo hacen por amor a la danza y la música, otros, además de estos incentivos, lo hacen también por motivos de fe. Sí, porque es una promesa que tengo yo, una promesa, y todos los años bailo a la Virgen de Maipo. Así que ahí estamos, hasta cuando me muera. Llevo 2 años siendo caporal, entré en tiempos complejos en Chile cuando estábamos todos encerrados, estábamos practicando online. Y aquí estoy, pues, ya más presencial ahora, primera vez participando acá en el Carnaval de Buin. La forma, la energía que se entrega al bailar, la dificultad de los movimientos. Bien, pues, emocionado por participar primera vez en el Carnaval acá en Buin, con la gente acá de Pasiones Peruanas Buin que nos invitaron de Santiago. Es muy buena de... Para que sea aquí como en Buin, es algo nuevo, porque nunca se había hecho un carnaval en Buin. Es como el gusto de bailar, desde muy chica siempre me ha gustado bailar, y de muchas cosas. Oye, ¿los trajes lo hacen ustedes, lo mandan a hacer? Lo mandamos a hacer, sí. ¿Cuánto invierten más o menos en esto? Mucho. ¿Sí? ¿Vale la pena? Sí, lo vale. No, sí, es que mi hija baila, pero desde acá de Buin, pero eso, por eso es bonito, pero es bonito que hagan estas actividades, para que demuestren los bailes, a la gente le gusta. Y a los niños, los jóvenes también, para que anden haciendo algo bien, pues. No, buena, buena. No, me parece muy bonito. ¿Llama la atención? Objetivo. No lo habían avisado, parece, sí. Me parece bonito, no lo había visto nunca. Justo andamos de paseo por acá, así que muy bonito. Sí, muy lindo. Sí. Sí. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Los bailes, la música, la vestimenta, muy bonito. ¿Sí? Sí, sí, porque acerca a la familia. Y es muy entretenido además. No solamente el baile y la música es lo que destaca este gran evento que espera seguir realizándose en la comuna, y que este sea el primer Carnaval de las Flores de muchos, sino que también el mantener nuestras tradiciones y poder compartir la alegría y el arte con los vecinos, quienes agradecen que este tipo de tradiciones puedan prevalecer en Chile y seguir realizándose en la comuna.